¡Ja! ¡Hola, pequeño engendro! Escúchame bien, si ansías grandes riquezas. Hay un cofre misterioso en el oasis. Contiene una maravilla de las antiguas culebrosas, pero está protegido con un poderoso maleficio. Encuéntralo y rompe la maldición si eres tan amable. ¡Qué mal rollero! ¡Me encanta! ¡Vamos! Perdona, ¿qué entendemos exactamente por mal rollero? No sé, amenazador, torvo, conminatorio. ¿Conminatorio? Sí, conminatorio. Dejando a un lado mi estupor ante el hecho de que conozcas esa palabra, la idea me parece espantosa. No te quito la razón, pero ¿no te pica la curiosidad? Venga, sí, me pica. ¡Vamos! ¡Toma! Piensa, Gloria. ¿Qué será el próximo gran refresco que se invente? ¡Ya sé! ¡Sopa dulce! ¡Sí! ¡Sí! ¡Crema de malvavisco! Los caballeros de la... Hay un puente mal colocado delante de ti, a la espera de tu poderoso golpe. ¡Qué desdicha, pobre Kangri! ¡Muerte a los yonkis de las misiones! Voy a matarte, deshuesarte y luego vestirte como un... ¡Has abierto permanentemente una nueva ruta en Mundo Asombro! ¡Tú lo vales,
Harry. Poco después de su creación, la Armada de la Reina comenzó a limpiar de piratas los siete mares. Habría sido un éxito rotundo de no ser porque los corsarios decidieron que en realidad había ocho mares. La Armada procedió a poner orden en el nuevo mar tan solo para comprobar que los piratas sostenían que ya no eran ocho, sino doce. Este juego de Luargo y el ratón se ha prolongado durante siglos y hay quien afirma que el número actual de mares alcanza, si bien por los pelos, las cuatro cifras, en función del pirata al que preguntes y la cantidad de refrescos que haya tomado el día en cuestión. Una pieza de altar atrae tu preciosa mirada. Esa mazmorra de ahí podría contener una pieza de altar. Acércate, solo quiero hablar palabra. Óyeme, tienes permitido contemplar toda la grandeza de nuestro oasis, pero no puedes tocar nada. No digas que no te avisé. Ese brillo en tus ojos me desconcierta, Trotamundos. Creo que traerás problemas. No te quitaré el ojo de encima. Sí, tiene que ser esto. Estoy deseando ver qué hay dentro. No sé, pero me da muy mala espina. ¿Cómo? Eres un robot, no tienes sentimientos. ¡Hala! ¡Qué maleducado! Y mentiroso. Oh, perdón. ¿Perdón? Y una mierda. ¿Qué acabo de hacer? Ya lo has liado, abre cofres. Nos has condenado. ¿En qué estabas pensando, Alemania ignorante? ¿Quién eres tú, granuja de lengua afilada? Puede que hayas oído hablar de mí. Soy Geralt de Trivia, cazador de monstruos, azote de demonios y seductor de brujas. Protejo este mundo por dinero. Y ahora vas y liberas el mal verdadero en él. Yo solo estaba buscando tesoros. Pero vas y liberas al espíritu de Salisa, la diosa culebrosa del agua. Ahora su fetidez corromperá a las culebrosas desérticas locales y las convertirá en siervas sedientas de sangre. ¿Ves? Ya están aquí. Volveré en un segundo. ¡Por Salisa! ¡En el nombre de la diosa! ¡Se acabó el culebreo! ¡Te está bien empleado!
No sé qué estás haciendo, pero es la leche de letal. ¡No te pares! Sí que has tardado. Ven aquí. Tu sombrero tiene un aspecto genial, Loy. Vamos, eso. Tenemos que ocultar tu destrozo antes de que Salisa condene a las culebrosas a la ira y la desazón perpetuas. O peor, a que decida ahogar a todo el mundo. Ahí delante está el manantial eterno de Salisa. Andar es para campesinos. Nos veremos allí. ¿Te has perdido, bocadito? Esto te ablandará. Acabará contigo. Sabes que hay una profecía sobre todo esto, ¿verdad? Dice lo siguiente: el primer sello lo romperá alguien rematadamente idiota. Habla de ti a todo esto. Empiezo a pensar que no es muy buena persona. ¡Para nada! ¡No lo es! ¿Y cuál es su motivación para ser tan vinagre? Yo qué sé, hay gente que es mala sin más. Perdona, ¿podrías repetirme tu nombre? Geri de Trivia, el matamonstruos más célebre y eficaz de esta tierra. Miles de abominaciones muertas en su haber. Venga ya, tienes que haber oído de mí. Los bardos no dejan de loar mis hazañas. ¿Hazañas? ¿De qué tipo? Una vez yací con una mujer mientras cabalgaba un unicornio. Ah, un sueño cumplido. Ya, ¿a que sí? ¡Un golpe mortal! Estoy muy ocupado luchando contra monstruos de verdad. Acaba con esta basura mientras. Enseguida vuelvo. ¡Perseas! ¡Dale unos mordidos a la caballilla! Oh, aquí me hallo, ante la esencia primigenia de Salisa. Tan solo con estar a su vera, las escamas me tiemblan de terror. Sin embargo, todo el agua del oasis proviene de aquí. Parece que hasta la maldad de Salisa puede producir algo de naturaleza bondadosa. ¿Ves eso? Es lo que queda de Salisa, reducida a pura esencia creativa primigenia. Este orbe, esta prisión, quería decir, provee de agua a todo el oasis. Las primeras visires la redujeron a este estado durante el torrente de traición. Pero al liberar el espíritu de Salisa, no solo has puesto en riesgo a todo el oasis, también a todo el mundo. La única opción es en reunir sus tres aspectos fragmentados y luego revivirla. Y luego asesinarla. El plan es ayudar a que una diosa malvada se manifieste y rezar para cargárnosla. Tenemos que hacerlo antes de que recupere todo su poder. Aunque tampoco esperaba que alguien sin mi experiencia supiese eso. Venga, va. Tienes que terminar lo que has empezado. Necesitarás los corazones aún palpitantes de la creación más feroz de Salisa, los Tibuguargos. Cuando hayas conseguido eso, nos ocuparemos de liberar la forma física de Salisa.
En cuanto a mí, yo lucharé contra otros monstruos y recolectaré reactivos para aceites y pociones y cosas que nos ayudarán contra Salisa. Tendrás que apañártela sin ayuda. O dicho de otro modo, cállate y ahueca el ala. Anda que, Tina, ¿tenías que hacer a este tío tan idiota? ¡Ay! No todo Kiski puede estar de jajás, Val. Algunos también tienen sus movidas. Tampoco le costaba nada ser menos borde. Ya, es verdad. ¡Pero no va a pasar! Villanos en los alrededores. Como te había enseñado. Creo que hasta las flores se han marchitado. El mal nunca prevalecerá. Por fin, ahora por el nichuzo sempie escarchado, donde está presa su forma física. Debes recorrer un camino peligroso. Primero, dirígete hacia... No te molestes, solo tengo que seguir el marcador de mi mapa. ¿Posees la intuición? Eso parece. Pero para eso hay que entrenar durante años. Puede que te haya juzgado mal. Puede, pero lo dudo. Ten cuidado. Es probable que las culebrosas de aquí también sean hostiles. Por eso que hiciste antes con el cofre. Cosa que no sería un problema si lucharas tan bien como yo. He localizado el nichuzo. ¿Ahora qué? Ya no me acordaba de que eres tan ignorante que no entiendes la profecía. Entierra los corazones, idiota. En serio, ¿cómo has sido capaz de causar tantos destrozos sabiendo tan poco de nada? Eres sorprendentemente letal para tu tamaño. Vale, a ver, pues según la profecía, debes apoderarte de los estandartes de combate de las antiguas visires culebrosas. Son descendientes de sangre de las primeras visires que aprisionaron a Salisa mucho tiempo atrás. No toleraré a alguien como tú. Eres un retoño de lo más práctico. Mis escamas vuelven al cunebre. Un golpe. Que sepas que tienes una flor en el culo. Menos mal que he venido. Porque solo yo puedo decirte cómo arreglar esa metedura de pata fruto de tu desmesurada incompetencia. Es todo un encanto, ¿eh? Oye, pues yo le estoy empezando a pillar cariño. ¿En serio? Sí, claro. Ese ramalazo tan cortante y pragmático tiene su aquel. Tiene un algo fascinante. No sé por qué.
Ya, a mí no me preguntes. ¡Garras de las nubes! ¡Blandiré este poder con honor! ¡Eres una máquina de matar, que no! ¡A por un hechizo! No estoy huyendo, estoy reptando en la otra dirección. Vamos, acércate, manchemos la tierra. Objetos como nadie, o mejor dicho, como cualquier hijo de vecino. Venga, de vuelta al nichuzo. Estandartes para que intercepten las líneas ley principales que le prestan su fuerza al nichuzo. ¿Qué habrá dentro de ese sombrerito de seta azul? El hielo está listo. Quiébralo y libera la forma física de Salishan. Salisa empezará a reconstruirse en la sala del trono. Ahora debemos liberar su mente. He descubierto dónde está, en el altar de las diosas. Dirígete allí. ¡Ya! Iría contigo, pero tengo un montón de cosas que hacer ahora mismo. Ya sabes, monstruos, asesinar monstruos, recoger reactivos, darme el lote con Titis, asesinar más monstruos, en fin, esas cosas. ¡Las fuerzas de la oscuridad avanzan! ¡Corre el aire! ¡Haz deshonor a tu nombre, aprendiz! ¡Por los dioses! ¡Qué pestazo! ¡La luz te ha derribado! Muy cerca, la página de un poema se mece en la brisa. Cuando atravieses el desierto, aunque tu viaje sea incierto... ¡Pues queda mazo de poema! Solo tienes que hablar con el poeta de la taberna de Casco Alegre. ¡Ventana de ataque! ¡Se avecina el ocaso!
Hola, Trotamundos. Este es el altar de las diosas. ¿Puedo entrar? Todo el mundo es bienvenido aquí. Sígueme. Soy la comisaria del altar de las diosas, otrora conocido como cárcel de la traición. Aquí se unen los cuatro candados elementales para mantener la mente de la malvada Salisa aprisionada en su estatua. ¿Sería posible, hipotéticamente hablando, hacer que parara? ¡Ah, qué chispa tienes! Nuestra seguridad y prosperidad se deben al encierro de Salisa. ¿Cómo se te ocurre bromear con algo así? Si ya no tienes ninguna bobada más que decir, puedes visitar la instalación. Yo tengo trabajo que hacer. ¿Estás dentro? Ah, por fin. La profecía dice que tu siguiente tarea consiste en dar un salto de fe hacia la oscuridad. Eso ni tú podrías hacerlo mal, ¿no? Enhorabuena, no la has pifiado. Aunque yo habría aterrizado con más gracia. Ahora debes encontrar los cristales elementales, las llaves que desbloquean la prisión mental de Salisa, claro. No me hagas repetírtelo. Ya lo sabía. Mira, por mucho que me encante guiarte por todo este proceso, tengo mujeres preciosas con las que acostarme y maridos celosos que eludir. Tú sigue la intuición y apáñatelas. En este malvado reino está prohibido reptar, pero mi curiosidad es mayor que mi juicio. Es tal y como dicen las historias, un retorcido e infame reducto de realidad, forjado por el poder de las primeras visires durante el ritual devastador, cuando sellaron la mente de Salisa en el altar. ¿Qué has dicho, Delilah? No, solo es alguien idiota que habría condenado el mundo sin mi ayuda. Tienes razón, soy muy heroico. Oh, según la profecía, el cristal de fuego ha desaparecido. No tienes ni idea de lo que te aguarda el destino. Si continúas, traerás la muerte al mundo. Ah, probablemente lo tenga ella. ¡Protegeré el cristal de fuego con mi vida! ¿Qué más da? Mátala. ¿Por qué? ¡Aprendes a blandir una espada! ¡Esta peste va a tardar semanas en irse! ¡Morir con la mandíbula así de Es hora de desactivar las cerraduras de arriba. Si es que sabes cómo volver, claro. ¡Enseguida vuelvo! ¡Saboreo! ¡Silencio! Esos cristales que ha reunido deberían romper los sellos. Y por mucho que me duela admitir esto, no sé muy bien qué pasará luego. ¿Qué te crees que haces? ¡No hagas ninguna locura! No coloques ningún cristal más, o me veré obligada a volver a gritarte. ¿Qué clase de enajenación mental sufres? ¡Te lo ruego, detente! ¿Qué has hecho? La mente de Salisa ha poseído a la bibliotecaria o lo que sea.
Qué pena. Ve a ver si es, ya sabes, Salisa. ¿Señora? Ah, ¿en qué repugnante cuerpo estamos ahora? En cualquier caso, qué gracia que estés intentando traernos de vuelta. Eres un amor. En fin, atrápanos si puedes. Será mejor que este cuerpo no muera. Parece tan inocente. Pero tenemos que ir a otro sitio. No le quites los ojos de encima. La profecía dice que debe llegar a ascender. ¡Oh, no! ¡Ayuda, por favor! ¡Somos tan débiles! ¡Qué divertido! Nunca habíamos sido débiles, pero tú debes de saber qué se siente. No, atrapada en mi propia mente. Salisa, controla mi cuerpo. Escúchame, debes poner fin a esto, o ella. No puedo controlarla. No te acerques, sangre caliente. Vaya, parece que te calé bien, ¿no? Muy molesto. No te preocupes, no volverá a pasar. Sigamos hacia arriba. Qué inquietante es todo esto. Si he de ser franco, preferiría estar fornicando sobre un unicornio. Gracias otra vez por tu ayuda, triste mortal. Sentimos que los cerrojos en nuestra mente se abren. Lo que significa que ya no necesitamos este cuerpo. Nos veremos pronto. ¡Ja, ja, ja!
Es una lástima, ¿sabes? No le habría pasado nada si no nos hubieras condenado a todos. Así que es culpa tuya. ¿Ves eso? El poder de Salisa está volviendo. Pero tenemos una última tarea antes de poder resucitarla por completo. Para unir todos los aspectos de Salisa, necesitamos su vidente legendario. Melancoleaje. Vidente. Sí, como un tridente. Pero con dos puntos, ¿me sigues? Deja que tu intuición mágica te guíe por el laberinto de la no escapatoria, además del tormento infinito. Un laberinto no es rival para mí. La historia del laberinto es extensa e impresionante. Dicen que para conseguir la llave que lo abre, tienes que... ¿Qué? ¿Qué? ¡Caca! ¡Super cagada y una super cagadísima! ¿Qué? Vaya. Veréis, cuando hice las pruebas de la campaña, los jugadores tenían que disparar al sol para conseguir la llave en esta parte de la misión. Pero no funcionaba. Nadie miraba hacia arriba. Y luego se me olvidó sustituir la tarea. Vale, ¿y ahora qué demonios vamos a hacer? No pasa nada. Todo bien. Tina puede pensar sobre la marcha. Queda el laberinto de la no escapatoria, además del tormento infinito. ¡Y dejad de hacer preguntas! ¡Vamos! Ni siquiera la profecía sabe dónde está la antigua piedra angular. Tendrás que encontrarla. Vaya, eso ha sido rápido. Para abrir la puerta, recita las siguientes palabras exactamente. Clatunamius baradadum nictorium. Catacroker barbaricum nivelungum. No has dado ni una. Seguro que has despertado a los guardianes de dentro y ahora irán a por ti. Muy bonito. Si sobrevives milagrosamente, vea por el vidente. ¿Así que la piedra angular perdida estaba unos 10 metros más allá? ¿Y lo único que había que hacer es recitar unos palabras sin sentido? ¡Cierra el pico, Valentine! ¡Las palabras tienen poder, pedazo de Neandertal! ¡Auf! Sí, supongo que sí. La historia habla de la maldita reina de la Atlántida, cuyo nombre no pronunciaré. Conocida ahora únicamente como la cardiófaga, las diosas la encerraron en el laberinto como pena por apoyar los viles métodos de Salisa. Su maldición consiste en proteger el vidente melancoleaje para siempre, sin poder saciar sus anhelos. Hay una de mis perlas cerca. Reviéntala y libera mis recuerdos. ¡Bien hecho! ¡No puedes hacerlo mejor!
Deberías haber trucado la tira. Disfruta de tus últimos instantes. Debiste haberte rendido cuando tuviste la oportunidad. ¿Has sobrevivido? No salgo de mi asombro. Tendrá que ser así. Coge el vidente. Hola, pequeño engendro. ¡He esperado tanto tiempo! Eso suena a la guardiana y reina de la Atlántida, la cardiófaga. Perdona, ¿la qué? Lo que has oído. ¿Qué sé? Ya la veo. No me han encargado que te mate, pero haré una excepción. ¡Menudo manjar básico! Habría agradecido algo de ayuda. ¡Calla! ¡Coge el vidente! ¡Que empiece la magia! Por cierto, está maldito a más no poder. Ya te lo haré. Dicho, ¿no? En fin, nos vemos en el manantial eterno de Salisa. No llegues tarde. Ahora que se han liberado los tres aspectos de Salisa, empezará a reconstituirse dentro de su esencia primigenia de creador.
cuando llevemos el vidente al lugar donde se llevó a cabo el ritual devastador, volverá a la vida. Supongo que te concederé el honor de luchar a mi vera, pero quiero dejar clara una cosa. No te interpongas en mi camino. Se me han metido esporas bajo las uñas. ¡Divisáis la página de un poema! Conocí mientras bebía a un bello cíclope. A ambos casi nos da un síncope. ¿Te ha gustado el poema? En la taberna de Casco Alegre podrás escuchar el resto. ¡La oscuridad huye ante la luz! ¡Mi colmillo acabará contigo! ¡Así se acaba con ellos! ¡Colmillos de tormenta! Has tardado lo tuyo. Pero al menos he tenido tiempo de beber mis pociones y engrasar mis espadas. Venga, ve al tejado, donde se realizó el ritual devastador. ¡Tendrás
que disculpar al pequeñín. ¿Tienes todo listo para presenciar al mayor cazador de monstruos de todos los tiempos en su mejor momento? Me refiero a mí, claro. Coloca el vidente en el pedestal y prepárate. ¡Escúchame, Vil Salisa! Ante ti se halla el cazador de monstruos invicto, Geralt de Trivia. Recuerda mi nombre, pues será lo último que oigas. Estoy listo para demostrarle al mundo que hasta las diosas sangran. Oye, veo que eres tan idiota como esperábamos. ¡Muere, insensato! Soy tu ruina. Soy tu final. Y cuando caigas derrotado... ¿Acaso alguien lo dudaba? Se ha hecho justicia. ¡Ja! ¡Que no paren! Otro enemigo abatido a base de hongos. ¡Conmigo! Cuando vuestra fantabulosa fuerza revienta a la malvada diosa una vez más, su vidente hace pataplum y cae al suelo. Pataplum, pataplum. ¡Adelante! ¡Es vuestro! ¿No dijo que estaba maldito? Sí, ahora es vuestra maldición. Ah, genial. Espera, ¿de verdad nos ha endiñado un vidente maldito? ¡Qué cara! Ah, pero podéis venderlo y punto pelota. Siempre que no os importe evitar que Salisa recupere todos sus poderes y suma el mundo en cosas chungas. Me da bastante igual. Pues como gustéis. Ahora bajad al manantial eterno barra sala del trono para conocer a vuestra audiencia entregada.
salvación del oasis diente solar. ¡Sí! ¡Sí! Gracias por librarnos de la influencia corruptora de Salisa. Muchas de nuestras hermanas seguirán enfurecidas sin remisión, pero algunas de nosotras nos hemos librado de ese destino gracias a ti. Tienes nuestra gratitud.